Muy buenas noches, amables televidentes de Girón TV, Chabelo TV y www.chiras.net. La cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio informativo, el semanario Noti Girón, que se transmite en vivo y directo los lunes a las 19 horas. Los próximos días son retransmisiones. Hoy contamos 2 de noviembre del año 2015. Este es un espacio categoría A apto para todo público con contenido I informativo o de opinión y P publicitario. Farmacia de turno en la presente semana, Farmacia Guayaquil, localizada en la calle Antonio Flor, frente a la Iglesia Matriz de Girón. Estos son los titulares para esta noche. Dos veces se llenó el Salón del Pueblo para ver Vengo Volviendo, la película Azuaya. Director satisfecho con el trabajo cumplido, el director del film. A Liga Deportiva Cantonal de Girón llegaron acuerdos ministeriales, pero con errores. En Casa de los Tratados se conmemoró el Día del Escudo Ecuatoriano. Agencia Nacional de Tránsito desarrollará Casa Abierta el miércoles 11 de noviembre. Gran asistencia de público al cementerio por el Día de los Difuntos. Empezamos aquí con el desarrollo de las informaciones. El trabajo de 21 jóvenes azuayos, entre ellos dos gironenses, enrolados en el proyecto cinematográfica de Filmarte, fue presentado en forma oficial en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez del Cantón Girón en dos funciones del jueves 26 de octubre, a las 16 y 19 horas. Las dos proyecciones gratuitas contaron con gran acogida del público gironense, lo cual llenó de satisfacción a todo el elenco artístico y técnico de la producción que estuvieron presentes. La obra, preparada íntegramente por los jóvenes participantes, duró 5 minutos y recibió criterios positivos. Aquí el detalle. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la presentación de Vengo Volviendo, la película de la SUAI. Imagínense, tenemos dos actores, dos personas que son parte de la película y que al mismo tiempo son de aquí de Girón. Les vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Takuri y a William Puya. ¿Dónde está William? A nuestro querido Israel López, que viene de las ciudades y comenzar a venir a los cantones, a las parroquias para hacer cine. Y estos chicos se atrevieron a soñar con nosotros y hacer realidad este sueño de filmar en El Chorro de Girón. No esperábamos tener tanta gente y tan lindo recibimiento. La gente se queda hasta el final, aplaude, agradece. La verdad estoy conmovido. Nosotros hacemos esta película pensando precisamente en el público y el público sale satisfecho y como director, digamos, no hay nada mejor, ¿no? Sentir que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo que se le ha dedicado a esto ha valido la pena, ¿no? Ha sido un trabajo muy gratificante ahora que se lo entrega al público, ¿no? Es una muy buena película porque trata sobre las cosas de Girón. Lo que no me gustó fue que ponen otro puente y no el puente de la llegada al Chorro. Pero ponen las cosas que son de aquí. Está Santa Marianita, está parte de nuestro del pueblo de Girón y también está lo que es el mayor atractivo de Girón, que es el Chorro. Estaba muy bonita la película, más que todo por la historia que contaba de los cantones de aquí de la SUA y especialmente de aquí de Girón. Estaba muy, muy bonito. Muy bonito. ¿Qué es lo que más le gustó? En lo de inmigración, de inmigrantes, porque tengo mis hijos que fueron por eso. Me hizo casi llorar con el collar de lágrimas. Muy, muy emocionado por haber participado dentro de este proyecto y en verdad emocionado por ver tanta gente, dos veces llena el Salón del Pueblo aquí.
con la gente y que en verdad le haya gustado y a la gente le gustó la película. Es nuestro trabajo y espero que nos sigan apoyando las autoridades, que nos sigan apoyando nuestras familias, la gente que en verdad quiere que los jóvenes surjan y hagan nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos trabajos en su vida. O sea, estoy muy emocionado, es una emoción grande que siento por dentro y espero que próximamente sigamos llenando más las salas de cine, haciendo más cine aquí a nivel cantonal y para salir adelante y para sacar a nuestro cantón adelante ante el país y ante el mundo también. Esta película, además del trabajo que ustedes les ha apasionado, lleva un mensaje también, William. Sí, un mensaje para las personas que se van, que no se vayan, que aquí en este país hay mucho que hacer, hay muchas cosas que contar, hay mucho trabajo que podemos hacer, mucho que podemos hacer por nuestro país para quedarnos aquí, quedarnos en este lugar, quedarnos en nuestra tierra, valorar lo que tenemos, valorar nuestra cultura, valorar nuestros mitos y tradiciones para poder que el mundo nos conozca poco a poco, que el mundo nos vaya conociendo cómo somos y que nos conozca los gironenses y los azuayos que somos también. Nosotros escribimos la historia, nosotros escribimos el guión y nos lanzamos a rodar en los distintos lugares de la Azuay. Fue muy distinto. Sobre todo esta película fue hecha para todas las personas quienes han migrado, todos nuestros migrantes, para las personas que han tenido que salir de nuestro país y sudar la gota gorda, como se dice, en el extranjero. Entonces es una película hecha para ellos, pero también para nuestra gente, para la gente que se ha quedado aquí y sobre todo para que vean que se puede seguir adelante, se puede luchar y que en nuestro propio país, en nuestra propia provincia, se puede salir adelante. Sí, 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 se me venían muchas ideas, les gustará a la gente, no les gustará, vendrán a ver. Eran muchas ideas que se me pasaban por la mente. Bueno, pero ahora ya que pasó esta prueba, ¿contenta? No, sí, súper contenta, muy alegre, ya que se llenó dos veces aquí el Salón del Pueblo, entonces muy contenta. Creo que la película en sí ha tenido una gran acogida y muy contenta ahí con el apoyo de la gente. Sí, sí, la verdad es que, bueno, cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, nada es tan difícil, ¿no? Pero sí, ha sido largo, ha sido duro, ha sido caro, muy costoso, pero esto lo paga todo. Realmente el sentir que la gente disfruta, que recibe la película, que se divierte, que se asusta, todo, está todo pagado, digamos, ¿no? En ese mismo orden, el director de la película dio a conocer sus opiniones respecto al desarrollo del proyecto, auguró éxitos para los jóvenes participantes, además explicó que, por situaciones de logística, ciertas escenas que hacen referencia a Girón se rodaron en otro lugar. La película será proyectada el próximo año en Estados Unidos y también en la pantalla chica. La verdad estoy conmovido. Nosotros hacemos esta película pensando precisamente en el público y el público sale satisfecho y como director, digamos, no hay nada mejor, ¿no? Sentir que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo que se le ha dedicado a esto ha valido la pena, ¿no? Ha sido un trabajo muy gratificante ahora que se lo entrega al público, ¿no? Hemos conversado con Ana, hemos conversado con William. Y la emoción de ellos también es muy grande, se ha cumplido un sueño, nos manifestaban, se ha cumplido un sueño, se lo hizo realidad. Pero ahora conocer para ellos, ¿qué opciones tienen? ¿Cuál podría ser su futuro? El universo es el límite, realmente. Ellos son jóvenes muy talentosos, estoy seguro que sea lo que sea que hagan, lo van a hacer bien y yo además estoy seguro que ellos ahora saben que cualquier cosa que ellos se dispongan a hacer, la pueden lograr, porque es un poco, esa es la apuesta de este proyecto, ¿no? Es decir, es casi imposible hacer cine en este país, no se diga para alguien que tal vez viene de alguna comunidad rural, que no tiene los recursos, no tiene los medios. El cielo es el límite, la verdad, y eso no es solo para los chicos que participaron de Encuentros con el Cine, sino en general, para todos los jóvenes, para todas las personas. Ellos han sabido entregarlo todo, dejar su corazón, dejar su tiempo, su esfuerzo en esto, y la vida te devuelve cuando tú le das, tú eres sincero. Conversábamos con gente, el criterio que tenían de la película, muy contentos todos, porque de alguna forma es una identidad que se le da a nuestro cantón, a nuestro pueblo, en este caso de la historia o una leyenda del Señor de las Aguas. Sin embargo, hay una observación, dice, el Señor de las Aguas, algunas las escenas se filmaron en otro cantón.
Sí, realmente pasaron varias cosas. Una, queríamos filmar acá en Girón. Pasó que hubo un desacuerdo, un desentendido con la logística. Primero íbamos a quedarnos acá 2 semanas para filmar esas escenas, pero al final no se pudo. Hubo un tema de logística que no nos lo permitió, y además teníamos que buscar un lugar muy seco, muy, muy, muy seco, porque la leyenda dice, pues, una de las tantas leyendas, porque además hay varias versiones del Señor de las Aguas, ¿verdad? Una de las leyendas dice que, claro, era un lugar muy, muy, muy seco, y acá en Girón es difícil, es tan fértil, tan verde, que era difícil filmar eso. Entonces tuvimos que irnos a Jugones, al desierto de Jugones, un poquito más hacia el sur, cerca de Santa Isabel, donde encontramos las locaciones ideales, pero no podíamos dejar de venir al Chorro, es decir, el Chorro era el icono de esa historia. Entonces sí, sabíamos que la gente de acá de Girón se iba a preguntar el por qué no filmamos aquí en Girón esa historia, pero también hay que construir un relato, hay que construir, hacer una película, ¿no? Y a veces no todo lo que vemos en la película, en las películas es verdad, o es realidad, o es salido de la realidad. Esta película para el exterior, ¿cómo van a poderla observar? Sí, justamente el próximo año la idea es viajar a Nueva York, hacer como un centro en Nueva York donde están muchos de nuestros compatriotas, hacer una gira por todas las ciudades donde hay asociaciones de migrantes. Vamos a llevarles no solo el DVD, digamos, sino también una función como la que tuvimos el día de hoy. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y así que a partir de mayo, junio del próximo año estaremos seguramente llegando a nuestros compatriotas de afuera, porque esta película también está pensada para ellos, ¿no? Está pensada mucho en esa gente que extraña su tierra, que extraña sus tradiciones, su comida, sus montañas, ¿no? Entonces sí, vamos a llegar allá, y eventualmente más adelante la película va a estar también en el internet para libre descarga, ¿no? ¿Saldrá la televisión también en la película? Sí, la película está... los derechos de la película han sido comprados por Ecuador TV. Vamos a salir a nivel nacional en esta cadena, que es una de las cadenas que llegan a la mayor cantidad, sobre todo de lugares rurales. Así que sí, la película va a estar en televisión, pero una vez que haya cumplido con su circuito comercial, digamos, ¿no? Así que capaz para finales del próximo año va a estar en televisión. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos
máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. El problema de Liga Deportiva Cantonal de Girón continúa. Aunque ya se entregaron los acuerdos ministeriales, estos llegaron con errores, por lo que será necesario emitir nuevamente oficios a las autoridades pertinentes para rectificar. Aquí les hacemos un detalle. El miércoles 14 de octubre a las 5 de la tarde, por convocatoria de la asambleísta Liliana Guzmán, en el Salón de Liga Deportiva Cantonal de Girón se reunieron el coordinador zonal del Ministerio del Deporte, Javier Enderica, el procurador síndico Javier Martínez, el alcalde de Girón José Miguel Ushka, el ex presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón Milton Quituizaca, el concejal Fausto Ávila, el representante del Club Academia Juan Quituizaca y más ciudadanos. No asistieron representantes de otras organizaciones deportivas y clubes cuyos trámites están pendientes. La asambleísta Guzmán planteó a los asistentes la difícil situación por la que atraviesa Liga Deportiva Cantonal de Girón desde hace algún tiempo, la misma que se acentuó desde inicios de este año cuando dejó de percibir recursos económicos. A este problema se sumó el cese de funciones de la dirigencia y la imposibilidad de nombrar una nueva. Todos estos aspectos han derivado en el evidente abandono de las instalaciones, corte de servicios básicos por falta de pago, mora por 10 meses en el sueldo de la secretaria sin que autoridad alguna se haya comprometido en hacer respetar los derechos laborales. Y algo más preocupante es que la entidad rectora del deporte cantonal ha perdido el camino en la organización y formación deportiva. La causa del problema, al igual que en muchos casos en el país, obedece a la falta de clubes jurídicos que formen parte de las ligas, cuyos trámites no han podido ser legalizados, a pesar de que desde hace 2 años han sido solicitados al Ministerio del Deporte para su legalización. Según los dirigentes, se ofreció que los trámites no durarían más de 15 días y se insistió en la necesidad de presentar los documentos lo antes posible. Los exdirectivos y secretaria dicen haber insistido, pero la documentación no fue entregada a tiempo y de allí los problemas conocidos. En la reunión del mes de octubre se sacaron como conclusiones que el centralismo es el principal factor que retrasa los trámites, pues al depender de las autoridades de Quito, todas las gestiones deben ser aceptadas en la capital ecuatoriana, y es allí donde los trámites se estancan. Otros credenciales se traspapelaron en la propia ciudad de Cuenca. Los compromisos a los que se llegaron en esta reunión fueron que hasta el 19 de octubre el Ministerio del Deporte entregaría los acuerdos ministeriales de los 2 clubes que están pendientes, Warriors y Los Sobrinos, para con ellos, y sumados a la academia que ya tiene su personería jurídica, iniciar con los trámites de legalización de las directivas y nombrar el directorio de Liga Deportiva Cantonal de Girón y presentar a su vez a la Federación Deportiva de la SUAI. Todo esto en el mejor de los casos hasta noviembre del 2015 y así aspirar a acceder a los recursos, cancelar deudas e intentar reiniciar la labor de Liga Deportiva Cantonal de Girón. También fue compromiso de la asambleísta el gestionar ante el Ministerio del Deporte la desconcentración para que las coordinaciones zonales puedan suscribir acuerdos ministeriales y evitar los trámites en Quito. El primer compromiso debió cumplirse el lunes 19 de octubre, es decir, el ministerio debía entregar los acuerdos ministeriales de los clubes Warriors y Los Sobrinos. Sin embargo, no ocurrió así, o al menos no se informó a Liga, pues varias veces se llamó para constatar la entrega del documento sin recibir contestación alguna. En un tuit enviado por este medio el viernes, se mencionó el incumplimiento sin recibir ninguna respuesta. Nuevos llamados se dieron el lunes 26 de octubre sin que se pueda hacer contacto con el abogado Martínez. Incluso el propio concejal Ávila llamó, pero no pudo dialogar con el funcionario, porque se adujo que se encontraba en una reunión. A las 4:30 de la tarde recién, la secretaria de Liga manifestó haber recibido una llamada en la que se manifestaba que los documentos ya estaban listos. Esta información fue confirmada mediante un tuit de la asambleísta Guzmán, aseverando que los acuerdos ministeriales estaban listos y fueron expedidos el 19 de octubre, cumplidos, subrayaba la asambleísta.
La señora secretaria retiró los documentos desde la ciudad de Cuenca el miércoles 28 de octubre, pero se encontró con un nuevo problema, de que habían sido entregados con estatutos de otro organismo deportivo de la ciudad de Quito. Pero eso no era todo. Revisando los acuerdos ministeriales se encontró que existen errores en los mismos, pues el domicilio de los dos clubes gironenses constan como de Santa Isabel. Mediante un tuit se ha notificado a la asambleísta Liliana Guzmán este particular, quien dijo que cada club debería de manera individual mandar un oficio para que la misma ministra mediante otro acuerdo corrija el error. Ahora es importante que los socios de los tres clubes se reúnan y nombren sus respectivas directivas. Indistintamente de lo otro, ya se puede adelantar registrando las directivas, acotó. En todo caso, ya voy a avisarles en el ministerio del tremendo error, concluyó el comunicado de la asambleísta. De esta forma, el problema de Liga Deportiva Cantonal de Girón continúa y en manos de los organismos que están obligados a vigilarla y sostenerla. En el Museo de la Defensa Casa de los Tratados, el viernes 30 de octubre se cumplió con la celebración del Día del Escudo Ecuatoriano, que se lo conmemora el 31 de octubre. Fue un acto castrense con la presencia de estudiantes primarios. Consultamos a los niños sobre el Día del Escudo y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. ¿Qué se está celebrando hoy aquí en la Casa de los Tratados? Hoy se está celebrando el Día del Escudo Nacional. ¿Qué significa para usted el Escudo Nacional? El Escudo Nacional para mí significa que representa nuestro país, nuestra tierra sagrada. Mucho le considero a los símbolos patrios. ¿Qué significa el Escudo Nacional para usted? Es una insignia que representa la patria. Es importante porque, por ejemplo, no ve cada parte significa algo. Por ejemplo, el cóndor significa la energía y esfuerzo. El laurel representa la gloria. La palma significa la paz. El sol significa un nuevo comienzo. Cada uno tiene un significado. ¿Usted cree que los niños, los jóvenes, todas las personas guardan el debido respeto hacia los signos patrios, hacia la bandera, el escudo? No, tenemos que tener respeto a cada símbolo. Y en este caso, el 31 de octubre, estamos celebrando a nuestro escudo nacional. Bueno, como ustedes ven, estamos celebrando el Día del Escudo Nacional. Y como ven, invitamos a todas las instituciones. Yo di una pequeña recitación al escudo nacional. Y estamos celebrando aquí con todos los militares la libertad de nosotros que nos dio la lucha del escudo. Ahora, ¿usted cree que los niños, los jóvenes guardan el debido respeto a los símbolos patrios? Yo pienso que algunos sí lo respetan, pero algunos no mucho. Algunos se burlan de la bandera, pero nosotros sí lo respetamos. ¿Cuál sería su llamado entonces para quienes no guardan ese debido respeto? Que pongan más empeño en la patria, porque es nuestra libertad, es nuestro símbolo patrio, que ella nos salvó a nosotros de las manos de los españoles. Hemos estado celebrando el Día del Escudo. ¿Qué significa para usted el Día del Escudo? El Día del Escudo significa así como el Día de la Patria. Yo les diría que respeten al escudo, porque la patria hay que respetarlo. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España.
Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La Agencia Nacional de Tránsito de Girón se encuentra organizando la Casa Abierta para promover la movilidad en bicicleta y a pie. En el siguiente video les damos los detalles. El motivo de mi visita pues es para realizarles una invitación a disfrutar de un día un poco especial que vamos a tener aquí en el Cantón Girón. Este es por el motivo de la Semana de la Movilidad que se está celebrando pues en todo el país, que esta va desde el día 8 de noviembre hasta el 15, ¿sí? El día que vamos a festejar aquí en el Cantón pues es el día 11 de noviembre, el día miércoles, ¿sí? Vamos a empezar en la mañana pues con una pequeña cicleada por los alrededores del cantón para motivar a la gente a que tenga no solamente la opción de movilizarse en un vehículo, ¿no? En un vehículo motorizado, sino también darle las opciones, hacerle conocer la opción de que tenemos una bicicleta, de que tenemos el poder movilizarnos a pie, etcétera, ¿no? Luego de eso pues estamos planteando realizar una casa abierta con la presencia del EMETOP, de la policía, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el hospital, los bomberos, inclusive el SRI, pues que cada una de estas instituciones nos van a ayudar con un pequeño stand en el cual vamos a entregar información de qué es lo que hace cada una de estas entidades públicas. Y no solo estas, sino tenemos un sinnúmero más de entidades que vamos a presentar ese día. No solamente es el Día de la Movilidad, es la Semana de la Movilidad que se va a estar festejando durante del 8 al 15, ¿sí? Para dar a conocer, como te digo, diferentes tipos de movilidad o cómo podemos mejorar la movilidad en todos los lugares del país. No solamente es aquí en el cantón, sino es en la provincia y en todo el país. Es una casa abierta a las personas que quieran solicitar información a cada una de las entidades que van a estar presentes, pues solamente acercarse. Vamos a estar aquí en los alrededores del parque infantil, ¿sí? Es totalmente gratuito, inclusive les invitamos a que seamos más el número de personas que vamos a salir en bicicleta, no solamente por aquí, por el centro del cantón, sino vamos a irnos un poquito por los alrededores, como quien hacemos un poquito de ejercicio. Bajo un abrasador sol, cientos de personas se dieron cita hoy en el cementerio municipal de Girón para visitar las tumbas de sus seres queridos,
una misa desarrollada a las 11 horas congregó a los fieles. La presencia de público fue aprovechada por vendedores para ofertar diversos productos. Gran cantidad de personas se dieron cita al cementerio municipal de Girón en estos dos primeros días del mes de noviembre para recordar a sus seres queridos que aquí yacen. Personas oriundas del cantón vienen en esta fecha para arreglar las tumbas, pintar o simplemente colocar un recuerdo, rezar una oración y estar junto a las bóvedas de aquellos que ya no están, pero que solamente se adelantaron. Y vine a limpiar, a pintar, como es acá de la lápida de mi querido papi, pues que para mí es una tristeza que no tengo la lápida de mi mami, ¿no? Pero de mi papi, pues ellos son lo más. ¿Qué tiempo fallecieron ellos? Sabe que mi papi falleció cuando yo he tenido un año y medio, mi mami falleció cuando yo tenía 9 años y para mí es lo más triste, el duro. No, usted sabe, créeme, sin ellos. ¿Usted siempre visita en esta temporada o cada qué tiempo? Y yo sabe que yo visito, la verdaderamente casi. Hay veces, usted sabe, no se puede venir continuamente. Hay veces a los 3 años, 2 años, así como ahora, pues vengo a los 3 años. Pero siempre de mi papi y de mi mami, pues los días más sagrados yo siempre paso es la misita, que donde me encuentres ahí, en día de los padres y en día de la madre, ¿no? Que no puedo dar regalo mientras ellos no están presentes, pero siquiera mi regalo es con una misita. Una extensa lista de nombres e intenciones se dio lectura antes y durante la misa. El sol sofocaba, pero no era impedimento para cumplir con esta tradición y ritual cristiano. Este día es cuando se reúnen tres iglesias para celebrar esta Eucaristía. La iglesia militante, que somos nosotros, los peregrinos, los que venimos a este lugar para celebrar la fe por nuestros hermanos fieles difuntos. Y en este mismo lugar ayer celebrábamos la fiesta de todos los santos. Ella es la iglesia triunfante. Pero desde aquí queremos también entonces unir las dos iglesias, la militante y la triunfante, y orar por nuestros hermanos, los fieles difuntos, que la iglesia sufriente, la iglesia que se está purificando para llegar un día a ser también parte de la gloria eterna, del coro de los santos y elegidos. De júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. En los exteriores del Campo Santo, vendedores ponían a la disposición de los cientos de asistentes recuerdos y adornos para los sepulcros. Además, se expendían refrescos y alimentos, y no podía faltar la tradicional colada morada con guagua de pan. El Día de los Difuntos es una celebración de origen prehispánico que honra a los muertos cada 2 de noviembre. Comienza el primero y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo,
Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Les recordamos que este espacio informativo es retransmitido los días martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. De la misma forma, desde el día martes está a la disposición del público que nos observa en el Cantón Santa Isabel, en el Valle de Yunguilla, como también para la parroquia gironense La Asunción. Les recordamos también a los usuarios del sistema de cable cancelar sus cuentas pendientes máximo hasta el 1 de cada mes. Caso contrario, serán cortados el servicio. Les recordamos, hasta el 1 de cada mes usted puede cancelar sus cuentas pendientes por el servicio de cable, tanto en Girón como en Santa Isabel. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. Esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana, de la misma forma, un buen inicio de mes, que estamos ya en el penúltimo de este año 2015. Tengan ustedes muy buenas noches.